prometido es deuda. Y como yo se lo prometí al inicio del programa, pues vamos a ver cómo resultó este delicioso panqué de frutas o fruitcake, como lo llamamos, como lo llama Blanquita Villarreal. ¿Cuánto tiempo se quedó en el horno este pastelito? 45 minutos. Pero compacto. Entonces, ¿lo más importante? Aquí ya se pueden ver las frutas. Es una ricura de fruitcake, de pastel de frutas. Okay. A ver, ¿y cómo le vamos a dar el acabado? Va a ver, el procedimiento continúa. Aquí tengo brandy. Si no quieren que quede muy, muy cargado, rebájelo un poquito con agua. Si va a haber niños, pues no le pongan. Okay. O hagan unos con y otros sin. Perfecto. Pero bueno, este es el procedimiento. Vamos a humedecer. Y esto le va a aportar un brillo también para la presentación. No, fíjate que no, porque o sea, eso se absorbe. Perfecto, okay. Entonces, este es... O sea, esto nada más es el sabor y el toque feliz. El toque, exactamente. El toque. Ok, perfecto. Entonces, vamos a irlo humedeciendo. Uh-huh. Les mencionaba que este fruitcake se puede hacer con tiempo y lo vamos a almacenar. Lo vamos a congelar. Uh-huh. O sea, vamos a hacer este procedimiento que estoy haciendo ahorita. Lo... pasan a una, lo envuelven en plástico adherible, okay. Después a papel aluminio, bien selladito, y al congelador. Ya lo terminan de decorar el día en que lo vayan a obsequiar o que lo vayan a compartir en casa. ¿Y no importa que haya permanecido 2-3 días en el congelador? No, hasta un mes. O sea, no se endurece Bueno, se endurece demasiado mientras que está congelado, okay. Pero cuando se descongela, queda como si lo acabara de hacer. Wow, inclusive, okay. se concentran los sabores, la humedad se hace uniforme, porque ahorita, por ejemplo, si partimos este pastelito ahorita, va a tener el brandy arriba. Exactamente. ¿Verdad? Es bien importante dejarlo reposar para que ya agarre. Para que penetren todas sí, las capas. Sí, Miguel Ángel, a ver, venga para acá, me está dando instrucciones desde allá, allá está dirigiendo y que no sé qué. Sí, venga para acá. Total. Vente, yo te presto mi micro, vente. Vamos a empezar la posada desde ahorita. Es que dice que le va, así muy aplicadito el brandy. ¿Sí? No, mejor directito. Bueno. No se hagan caso, es muy mala influencia. Se vamos a poner aparte. Una pregunta, Blanquita. Ahorita que mencionabas de guardarlo en el congelador por 2-3 días según... Te digo que hasta un mes. Hasta un mes. Perfectamente. Ok, lo sacamos del congelador. ¿Lo podemos meter al micro? O No, déjalo solito. Solito. O sea, lo pones dos... No, no. El micro bueno, no. Bueno, si lo quieres calientito ahorita mismo, sí. Pero no, lo sacas 2 horas antes. El pan no se congela igual que la carne. O sea, Bueno, yo no soy cocinero, yo soy peluquero. Qué bueno que me estás preguntando. Pero porque yo creo que son dudas que ha de tener las personas que nos están viendo. Exactamente. Entonces, esto les mencionaba. Ahorita, si lo parto ahorita, va a quedar nada más el envinadito en la parte superior. Lo dejas reposar. Si lo vas a compartir hoy para tu fiesta, envínalo temprano y ya después se hace uniforme, ya se humedece, se va penetrando, exactamente. Ah, entonces ya estoy aprendiendo. Óigame, mira. ¿Cuándo nos haces mira, uno, por mira, favor? Nada más, qué ricura. A mí la lumbre se me calienta y el agua se me moja. No. ¿Cómo estuvo eso? No, se me hace que no le vamos a dar a Miguel. No le vamos a dar. Claro que sí me vas a dar. Bueno, aquí tengo la fruta cristalizada. Como les mencioné, puede ser la fruta que ustedes quieran, ¿eh? En este caso, aquí puse cóctel de frutas, vamos a decir. Nueces, pasas, cerezas, lo que ustedes tengan o les guste más. Esta ya es la presentación para obsequiarlo o para tenerlo ya el día del evento. Lo vamos a ir acá adornando y esto es lo que vamos, es la presentación. Claro. Y como les dije, esta frutita la puse a humedecer desde ayer para que ya está envinada, ¿eh? Sí, entonces no, por eso sí, se percibe el aroma. Sí, se percibe. Huele rico. Sí, a mí me encanta eso. Entonces, aquí estamos ya terminando y eso es, y aquí ya, cosa rica. Una pregunta, ¿por qué nada más en esas fechas de Navidad nos damos el gusto de comer de ese pastel? De ese, es pie, ¿verdad? Pastel. Bueno, puede ser en cualquier ocasión, nomás que ahorita es clásico de esta temporada, pero ¿sabes qué? Es una ricura que conviene compartirla cualquier día. A mí me gusta muchísimo. Teniendo,
teniendo la fórmula, vamos a ver, ya la tienen, lo disfrutan. Oye, es más, hasta sin la fruta de encima, nada más una rebanadita de este rico fruitcake con un cafecito. De desayuno. Con canela. Qué rico, un café de olla. Sí, oiga, la próxima semana, el día miércoles va a ser 24, pero dejen a alguien que anote las recetas, porque va a estar los buñuelos y el champurrado. Ay, los buñuelos de rodilla, claro. Siempre un gusto tenerte con nosotros, Blanquita y Miguel Ángel, que ahora, mira, es que con esto, porque todos venimos, y también invitarlos, porque, ¿qué creen? Ustedes imagínense un docu-reality, esta nueva versión de una familia que se apellida Cuellar, que ellos quieren ir al Mundial de Fútbol en Brasil, y ellos, algo padrísimo es que todos forman un mariachi. Entonces, este docu-reality ya se va a estrenar el próximo 21 de diciembre a las 7:09 Centro, para que no te lo pierdas a través de la señal de Mexicanal, y vamos a ver todas las aventuras, todo lo que sucede. ¿Usted se imagina un mariachi que por las noches es equipo de fútbol, o al revés, que por las mañanas es equipo de fútbol y por las noches son el mariachi de la nueva banda de esta generación de la familia Cuellar? ¡Qué interesante! Oye, qué para padre. Que no se lo pierda. Diversión de día y de noche. Claro, exactamente, las 24 claro. horas. La unión familiar, que es bien importante. Claro, exactamente. Sí. Por supuesto, también agradecer a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando a través de la señal de Mexicanal, a todos los que nos estuvieron viendo, y también un agradecimiento muy, muy especial para Sean Boutique, que bueno, nos regalaron estas hermosísimas nochebuenas que está viendo usted en pantalla, y que definitivamente son aquellas que nos recuerdan que tenemos este espíritu navideño, pero no hay que recordarlo únicamente en estas fechas. Yo creo que hay que recordarlo los 365 días del año, y agradecerle a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, besos, abrazos. Gracias, Blanquita. Gracias, Miguel. Claro, gracias a nuestra producción por hacer esto posible, y como siempre, a usted por compartir este momento con nosotros. Lo invitamos a que se quede en compañía de la mejor programación del mejor canal del mundo, por supuesto, Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28. Sea feliz porque es gratis. Nos vemos el día de mañana. Claro, y recuerde que un día sin sonreír es un día perdido. Quédese con más. Besos y abrazos. Regresamos otra semana. He knows when you're away. He knows when you'll be better. Good to be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not fight. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.